La conciencia atañe a la capacidad del ser humano para discernir el bien del mal. Se circunscribe, por tanto, al ámbito de la ética y la moralidad. Pero, ¿cómo adquirimos esta habilidad? A priori, cabría pensar que dicha capacidad que nos hace propiamente humanos deriva únicamente de la razón. Sin embargo, la conciencia se halla indisolublemente unida a la espiritualidad y a la libertad. Precisamente de esto vamos a hablar hoy. Información extraída de mi libro La corrupción inarmónica. Mi nombre es Ibiza Melián y soy escritora. Y es que, como bien recuerda la Cábala, la razón, es decir, la sefirá de Binah, siempre ha de ir acompañada de la intuición, la sefirá de Jomá, pues apelar solamente a la razón conduce indefectiblemente al fanatismo, a un dogmatismo exacerbado en el que la intolerancia con lo desigual es una constante. Dado que, como Platón planteó, para llegar a la idea suprema del bien se ha de pasar inexorablemente a través del amor, exclusiva vía para alcanzar la verdadera sabiduría, paso de las sombras a la luz divina que nada más que se muestra factible para los filósofos. Por su parte, San Bernardo de Claraval, durante la Edad Media, explicaba que para escalar hasta Dios se ha de conjugar la materia con el espíritu, porque la razón sola no basta. Aunque lamentablemente la mística bernardiana perdió la partida frente a la escolástica, corriente que a la postre consiguió hacerse con el dominio absoluto dentro de la filosofía de la gran iglesia. Y es que eso vio lo aseverado por uno de sus máximos exponentes al final de sus días, Santo Tomás de Aquino, quien después de sufrir un episodio de arrobamiento sentenció: "No puedo escribir más, he visto cosas ante las cuales mis escritos son como paja". En definitiva, concluyó que la razón no es suficiente para entender al Creador, porque para San Bernardo, el artífice de la regla de los míticos templarios, a Dios hay que experimentarlo y no razonarlo. Es como pedir a un padre que razone el amor por su hijo, un sentimiento tan fuerte que provoca que el progenitor actúe fuera de toda lógica. Poderosa emoción que lo desborda, el vínculo de una madre con su retoño que la hace presentir sucesos que todavía desconoce. Quizás se trate de explicar, pero si no se siente, no existe ni se comprende. De ahí que los textos constitucionales, como el español, recojan dentro de sus derechos fundamentales la facultad de no declarar contra los familiares. Visto que la habilidad para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto emana de ese fragmento que el Todopoderoso colocó en el interior de la persona, ese pedacito que lo conecta con su verdadero origen, con la patria perdida a la que ha de retornar, el regreso al paraíso del que fue expulsado Adán por el pecado original, la reintegración del ser, como los martinistas lo llamaron, ese trocito que lo convierte en una réplica del Altísimo y que a veces en toda una vida se ve imposibilitado para detectar. En suma, se parte desde una perspectiva tricotomista del individuo conformado por cuerpo, alma y espíritu, nefes, ruaj y neshama para los cabalistas, el ka, el ba y el a en el antiguo Egipto, espíritu que equivale a la palabra griega neuma, que significa soplo, el soplo divino, presuntamente insuflado al ser humano por sabiduría, según el relato gnóstico, eón, que terminaron por asemejar con el Espíritu Santo, en tanto el alma deriva del vocablo psique y alude a las capacidades mentales. Y finalmente, el término en griego para el cuerpo es soma, concerniente pues a lo estrictamente material, nada más que al aspecto físico del ser humano.
Lamentablemente, la Gran Iglesia declaró el tricotomismo como herejía en el Concilio de Constantinopla IV, celebrado en el 870, y adoptaron una postura dicotomista en la que alma y espíritu son lo mismo. A saber, suplieron la vía interior de conexión directa con el Eterno por la institución, un agente externo al sujeto, y todos aquellos que no emplearan su intermediación serían sospechosos de haber apelado al maligno. A partir de entonces, los místicos cristianos utilizarán otros vocablos para referirse a esa porción y no ser señalados por la Inquisición. Así, el maestro Eckhart la denominó Chispita, la doncella enamorada del rey Alejandro, para la beguina Marguerite Poret, como relató en su libro El espejo de las almas simples. Entretanto, los alquimistas la calificaron como piedra filosofal, la estrella flamígera masónica, la rosa roja Rosa Cruz. Ahora bien, la tricotomía fue recuperada por la teología británica y alemana durante el siglo XIX, tesis defendida en los ambientes protestantes, quienes rescataron el pasaje de San Pablo reflejado en su primera carta a los tesalonicenses, epístola en la que el de Tarso exclamó que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apóstol que, en la estela platónica y como buen conocedor de los cultos mistéricos que era, estimó que el espíritu es la única parte capaz de descifrar la idea suprema del bien, de acceder al conocimiento. Por tanto, sustituyó al filósofo platónico por el hombre espiritual, el genuinamente facultado para comprender el verdadero mensaje de Cristo. Ergo, incluyó en el colectivo de hombres espirituales a todos los cumplidores de la fe en el Mesías, dentro de los cuales habita el espíritu. Empero, la Gran Iglesia sucumbió al miedo ante el fraccionamiento de la comunidad, lo que para ellos impediría el advenimiento de la segunda venida de Cristo, la parusía, de manera que optó por el férreo control del pensamiento de los fieles a través de la imposición del dogma, en pro de evitar la proliferación de notas discrepantes que se creyesen imbuidas por el Espíritu. Y es que el Nuevo Testamento advertía: no den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlo. Gran Iglesia, que mostró una mayor oposición, si cabe, luego de la irrupción del joaquinismo, los seguidores del monje calabrés Joaquín de Fiore, místico cisterciense, que en el siglo XII pergeñó una teoría trinitaria consistente en la división de la historia en tres etapas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. La primera correspondía al Antiguo Testamento, en la que destaca el miedo de los fieles carentes de comprensión, por lo que los asimila a los niños y los posiciona en régimen de esclavitud. El segundo periodo, el de la fe, lo aplica al Nuevo Testamento con la irrupción de Cristo, ciclo dominado por los sacerdotes, donde los fieles temen, pero ya comprenden. Por eso los compara con los adolescentes. Aquí se transforman en siervos, en tanto quedaba una tercera fase por sobrevenir, la edad del Espíritu Santo, en la que prevalecerán los hombres espirituales, periodo que se regirá por el Evangelio eterno, el del Espíritu, en alusión a lo expuesto en el Apocalipsis. Si bien ya no se requerirá un libro propiamente, un texto en el que se posen parábolas y figuras que ayuden a captar el mensaje, el saber máximo será revelado gracias al amor. Por eso el sujeto alcanzará su senectud y conquistará su libertad.
visto que donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Las personas no solo entenderán, sino que también amarán. Porque en atención a lo decretado por San Pablo, el amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá. Y es que lo más grande de todo es el amor. En la edad del Espíritu Santo, el velo de los misterios se levantará. En cierto modo, se asemeja a la llegada a la Jerusalén celeste, a la ciudad de Dios agustiniana, una humanidad regida por la paz, el amor y la justicia. Una humanidad que renuncia a intermediario alguno para conectar con el Altísimo. Una humanidad que relega los libros sagrados o los sacramentos, porque igual que la ley de Moisés fue superada por la ley del Mesías, esta será aventajada por otro orden más perfecto, debido a que, en virtud de lo manifestado por San Pablo, cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Teorías que inspiraron a otros místicos ulteriores, quienes se reafirmaron en la aproximación hacia la edad del Espíritu Santo, fase en la que ganará la batalla el yo espiritual, como lo llamó Thomas Merton, la auténtica personalidad del sujeto. El último ciclo desembocará en la absoluta liberación. El individuo se habrá empoderado y no requerirá estar por otro tutelado. Momento en el que se percibirá todo con nitidez, porque, como sentenció San Pablo, ahora vemos como en un espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Muy parecido a lo detallado por Platón en su fábula de la caverna, hombres y mujeres que solamente eran capaces de contemplar las sombras que se reflejaban en la cueva. No obstante, uno de ellos escapó y escaló hasta la luz, el filósofo, dado que, conforme a las palabras de Jesús, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Por su parte, el joaquinismo es la personal interpretación que los adeptos del abad Calabrés realizaron de sus tesis, hipótesis que acabó por aclamar que la iglesia exotérica de Pedro dejará su lugar a la iglesia esotérica de Juan, que será la de la libertad. Por lo que, a finales del siglo XX, el Papa Juan Pablo II calificó a los que defendían la llegada del reino del Espíritu Santo como espirituales libres de toda ley, incluso de la ley evangélica predicada por Jesús, quienes abusaron de la doctrina del piadoso monje calabrés. Advenimiento del Espíritu Santo, que algunos atisbaron con la irrupción del Renacimiento y los movimientos reformadores, postulados joaquinitas que se perciben en determinadas corrientes protestantes, tanto dentro del luteranismo como en el calvinismo, también en los tratados cabalistas, como el enigmático libro del Zohar, se descubren indicios de esta exégesis, y de manera análoga aparece su influjo en la cábala, adaptada por los cristianos y abanderada por Pico de la Mirandola, discípulo de Marsilio Ficino, cábala que habilitaría a sus practicantes para llegar al espíritu, acuciados por la imperiosa necesidad de reformar la institución eclesiástica, con la intención de que se propiciara la llegada de una nueva era de paz. Este pensamiento desembocará en el iluminismo Rosacruz y los postulados de estos últimos se infiltrarían en la masonería. En suma, toda esta línea de pensamiento concluye que la conciencia emana de nuestra esencia divina y, una vez detectada, faculta a la persona para alcanzar las más altas cotas de eticidad. Alguien que actúa por convicción interna y no por imposición externa. Así que Pico de la Mirandola expuso que el hallazgo por parte del individuo de ese hálito vital interior es lo que le lleva a perseguir una sobresaliente virtuosidad, como los alquimistas al concebir
a la persona como un microcosmo. En concordancia con esto, uno de los seguidores de los planteamientos de Marsilio Ficino y de su discípulo Pico de la Mirandola, Giordano Bruno, se presentó como filósofo en mayúsculas, una filosofía que para él posibilitaba al ser humano conseguir la unión con la divinidad, perfeccionarse y desplegar una intachable conducta, verdadera moralidad que Kant plasmó con posterioridad en su imperativo categórico. Una filosofía muy distinta a la vulgar, calificada esta última por Bruno como pedantismo. Mas la filosofía que él promulgaba era la correspondiente a los sabios, característica de espíritus nobles y de quienes son verdaderamente hombres, los cuales hacen lo que conviene sin necesidad de ley. Porque nada más que los que se unen con Dios alcanzan la maximaticidad, conforme a lo esgrimido por Pico de la Mirandola o el maestro Eckhart, lo que requiere, según Eckhart, de un largo camino de esfuerzo e introspección. Meta que raramente se consigue, aunque se sea un eterno aspirante a conquistarla. Y dicen los cabalistas que solamente los que logran la Devekut, la ansiada unificación, adquieren los atributos de Dios, proceso que Jung denominó individuación. Kant expondrá que esa gracia divina es la que hace factible que el ciudadano se conceda a sí mismo un férreo código moral y lo acate en virtud de sus propias convicciones, visto que la unión con Dios convierte al individuo en un semidios dotado de las mismas virtudes que el Todopoderoso. Por este motivo, decía el maestro Eckhart, que pecar aleja a la persona de Dios. También Jacob Boehm vincula al mal a la separación. Kant fue el creador de la teoría del imperativo categórico moral, axioma por medio del cual el sujeto se imponía no mentir bajo ningún concepto. Un ser humano para Kant no solo racional, sino también emocional. Filósofo que fue un defensor a ultranza de la libertad, para quien el individuo jamás podía ser utilizado por el resto en beneficio de un supuesto bien superior comunal. Ergo, se oponía a cualquier tipo de utilitarismo, ideología que subordina la toma de decisiones a obtener la satisfacción de la mayoría, sin importarle sacrificar a alguien o a unos pocos si con eso incrementa el placer de muchos. Su idea de justicia, pues, parte de la maximización del bienestar de la sociedad. Entre tanto, la idea de justicia de Kant pivota sobre la libertad. Para Kant, la virtud moral debían provenir de las reglas que se diese la persona a sí misma. Reglas que el individuo tiene la obligación de cumplir, no porque se las hayan impuesto externamente, sino para ser coherente con sus propias convicciones. En sí, el imperativo categórico moral de Kant recuerda al concepto de dignidad del hombre de Pico de la Mirandola, alquimista hermético que enlazó el arte sagrado con la cábala, humanista italiano incardinado en la idea renacentista que ensalza la grandeza del ser humano, en el que se inserta el microcosmo. O sea, según la máxima del hermetismo, el ser humano es una réplica en la tierra de lo que está en el cielo, quien gracias a la chispa divina otorgada por el Eterno puede elevar al máximo sus capacidades intelectivas y éticas, progreso que persigue llegar a la excelencia moral, lograr parecerse a Dios, la meta de los alquimistas, concretar sobre su persona la gran obra. Ansias de libertad que sintetizó Pico de la Mirandola en su famoso discurso sobre la dignidad del hombre, lo que desembocó en su excomunión. Proclama en la que entrelazó los textos sagrados con la doctrina platónica, documento en el que perfiló a un ser humano totalmente libre, sometido únicamente a sus propias decisiones, libres elecciones que siempre tendrían consecuencias sobre su propia vida.
para bien o para mal, sujeto en cuyo interior se halla el hálito vital con el que es capaz de influir en su propio entorno. Por lo tanto, solo el hombre es responsable de su cultivo y desarrollo, un ser divino conocedor del bien y del mal, pero que el texto sagrado vetaba su consecución para evitar desviaciones durante la edad del padre Joaquinita, al ubicar al individuo en una minoría de edad, razón por la que las personas requerían estar tuteladas. Desde esta perspectiva, Kant afirmó: dentro de nosotros hay algo que nunca dejamos de admirar, esa capacidad de realizar con nuestra naturaleza sensible tamaños sacrificios en aras de la moralidad, esa disposición moral que albergamos dentro de nosotros y que resulta inseparable de la humanidad, sí constituye un objeto de suprema admiración. El uso por Kant de la palabra admiración proviene probablemente del Corpus Hermeticum, manantial de las ideas humanistas, término que concibe al individuo como un gran milagro, una gran obra digna de admiración, vocablos empleados por Pico de la Mirandola y que resaltan por parte del ser humano su capacidad moral para cumplir con sus fines espirituales más altos. Concepción del imperativo categórico kantiano que recaló en la masonería, idea desarrollada en el ritual del grado cuarto del rito escocés antiguo y aceptado, el maestro secreto. Fiel testimonio de ello se encuentra recogido en la gran obra masónica Moral y Dogma del rito escocés antiguo y aceptado de Albert Pike. El buen masón hace el bien conforme aparece por su camino, lo hace por amor al deber y no porque exista una ley que ordene a su voluntad hacerlo. El masón es leal a su mente, su conciencia, su corazón y su alma, y poca tentación siente de hacer a los otros lo que no le gustaría que le hicieran a él. La verdadera masonería de su interior se refleja en su conducta exterior. En resumen, los valores éticos se hallan insertos en lo más recóndito del sujeto, individuo que ha de intentar rescatarlos por medio de la introspección. En definitiva, debe apelar a su conciencia, que está indisolublemente unida a la fuente primera y última, parte espiritual sobre la que se alza la genuina libertad. Espero que te haya parecido interesante este vídeo y si te ha gustado, dale un me gusta y compártelo. Además, no olvides suscribirte a mi canal y, muy importante, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para que puedas estar al tanto de mis nuevas publicaciones. Por cierto, recuerda que puedes adquirir mis libros en Amazon desde cualquier país. Te dejo los enlaces abajo en la descripción. Y no olvides que si te interesan estos temas, también puedes unirte a mi página de Patreon y participar en mis masterclass. Encontrarás más información en este enlace. Muchísimas gracias por tu atención.